El concierto va titulado, dice, Tu Bolsita Solidaria. El coro va a ser Interris. Va a dar esta hermosa velada de nuestra parroquia, Cristo Rey. La directora permanente del coro es la maestra Rosa La Rosa Urbina. Urbana. Un aplauso de la Hoy día tenemos como coordinadora general a la maestra Teresa Martínez La Rosa. Este concierto es doble. La directora invitada es la maestra Juana La Rosa Urbani. Este concierto es doblemente emotivo, porque lo vamos a hacer no solo para el apoyo de la comunidad, sino también el concierto va en memoria del maestro Miguel Ángel Martínez Ludeña, fundador del coro Pasen Interris, fundado en el año 1994. Un aplauso, por favor. María Antonieta Benavidas Reyes, que se encuentra en su calidad de su primata, que está en el cielo de la ciudad, ¿no? Sí. Tenemos todos el programa en las manos. Sí. Muy bien. Tenemos varios números, números con coro solistas y coro solistas. Le damos muchas gracias a ustedes por haber llenado el salón con su presencia. Gratamente, emocionados, vamos a cantar y vamos a tocar para ustedes. Muy amables. Nos olvidábamos del preludio. El preludio es el inicio. Vamos a hacer un inicio de todo el evento con el maestro Carlos Paucar Gutiérrez Paucar, que es un artista invitado. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¿Sí? Desde ya agradecemos a cada uno de los integrantes, de los solistas invitados, en este caso de músicos, que nos engalanan con su presencia esta noche en nuestra comunidad parroquial. Fuerte aplauso también para ustedes, ¿sí? Damos gracias también a nuestro párroco, el padre Ronald Mego. Ahorita, en este momento no se encuentra físicamente porque está haciendo una misa. Seguramente en breve, al final de nos acompañará con su presencia. Le damos muchas gracias porque nos ha permitido practicar durante todas estas semanas en estas instalaciones. Y él gustosamente le encanta mucho la música y es por eso de que abre las puertas a Pasen Interris, como los párrocos anteriores también en esta comunidad lo han hecho. Un aplauso para el padre Rora. Le doy muchas gracias a Carlos Gutiérrez Paucar, artista, graduado del Conservatorio Nacional de la Universidad de Música. Él ha estudiado arpa clásica y también ha estudiado con sus ancestros, su abuelito, su tío, el arpa
folclórica peruana, pero él practica también el arpa clásica, que es un poquito más difícil que el conservatorio. Entonces él va a tocar hoy día composiciones de él, que él nos va a decir el título, porque me dijo que todavía no están editadas, no están en el público. Le paso el micrófono a la cámara. Gracias por invitarme, también tuve oportunidad de conocer a nuestro maestro Miguel Martínez, de la Orquesta Sinfónica Falcorno, mi compañera de estudio Elsa Martínez, y mi chuchera Leopoldo, tu hermano, Leopoldo Barrosa, que siempre también lo tenemos presente, uno de los mejores directores que siempre nos inculcaba y no solo le damos lo que nos aconsejaron. Qué bueno, muchas gracias, espero que disfruten, que Dios les bendiga. Thank you.
poquito mal y ha venido haciendo un esfuerzo para estar con nosotros. Y... tiene el coro de la Pontificia Universidad Católica del Perú y son alumnos los que entran en su coro, pero ella la fuerza les hace que empiecen a estudiar música con partituras y que lean las notas que suben en el pentagrama y lo bajan. Entonces es una buena profesora y yo estoy muy contenta que haya venido con este coro tan bonito también, que es mi coro.
Thank you.
distancia, pero de verdad ha sido una experiencia increíble. Y bueno, gracias también a mis amigos que gustosamente han querido venir también a participar a este concierto, a mi familia, a mi esposa, a mi hija, a este maravilloso pueblo también. Muchas gracias por estar aquí, y gracias también a ustedes. Esperamos que todo lo que hemos estado pensando y organizando les guste, y porque se ha hecho con mucho cariño. Muchas gracias por estar aquí. Voy a cantar música prohibida de Gastaldón. Thank you.
Por sembrar en tierra, por dar
Thank you.
Thank you.
número 3. Tenemos el tema Bello Durmiente de Chabuca Granda. Vamos a invitar a David Mostacero. Un fuerte aplauso para David. Thank you.
Aleluya, 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 ale
invitar a nuestro párroco. ¿Sí? Para que cante con nosotros. La última canción vamos a cantar todos. Toda la comunidad. Un aplauso para el padre Román. Y nos van a acompañar con la última canción. Es Tú Reinarás. Canción, pues he estado ahí en la Eucaristía y el Aleluya y la partecita que me hicieron partícipe, que de verdad un coro para admirarnos todos a la edad que tiene. Entonces, pues inmensamente agradecidos. Sé que han pasado momentos agradables y creo que vamos a pedir que se repita o no. Entonces, a ver esos aplausos, que se escuche. Bien, hermanita Rosa, agradecerte por esa iniciativa que hubo de tu parte de cultivar este talento de la música, de compartir con tus alumnos, alumnas. Pues yo pensaba que era 5 personas el coro, pero ahora me han sorprendido. Verdad que me siento muy feliz, muy contento de que ustedes hayan podido brindar esta hermosura del canto a todo este público que hoy se ha deleitado con esa música muy hermosa. Y no solamente es una música para decir hoy qué bonito, sino también una gran alabanza para nuestro Creador, que ha puesto ese talento en sus corazones, que lo haga fructificar. Y a ver, iremos coordinando, que ojalá se vuelva a repetir. Ahora la fama se va a extender más y más. ¿Ya? A ver, ser propagadores de este gran talento que tenemos en nuestra parroquia Cristo Rey.
Y bueno, bien. Entonces, vamos a dar las gracias de todo corazón a Dios por este espacio que se ha compartido y se ve en sus rostros mucha alegría, mucha felicidad, pues que han tenido un regalo de una presentación como es el coro Pacis Inter. Entonces vamos a orar para que el Señor les dé mucha salud, para que esa felicidad también que lo han compartido cada día se cultive. Y esa unión, esa fraternidad que gracias a nuestra directora del coro, pues sigue vivo, pues a ver, si de repente por ahí habrán algunos que quieran sumarse, ¿verdad? Sí, de los jóvenes. Pues sí, sí puede. Ángel Tenorio, a ver, hacen la invitación a Ángel Tenorio y compañía. Bien. Bueno, vamos a agradecer a Dios y vamos a terminar con una oración, ¿verdad? Si de Dios viene el talento, Dios nos da la buena voluntad de ponerlo al servicio, a Él sea la gloria y la alabanza. Algunas palabritas de su parte antes de la oración, quizá pues lo puede hacer. Agradeciéndole, Padre Ronald, que nos ha dado este espacio para ensayar e interrumpiendo sus labores y tiene siempre con la buena voluntad de poner las arcillas, la luz, todo bien limpiecito para poder ensayar. Muy agradecida, Padre. Muy bien. Entonces, con estos sentimientos de gratitud a Dios por ayudarnos a darnos cuenta de la riqueza que hay en nuestros corazones y que lo podemos compartir en momentos como estos, pues le decimos como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Y a nuestra Madre Santísima, que ella también cuide de cada uno de nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Entonces nos despedimos dándole los fuertes aplausos para nuestro coro.